estoy súper, súper, súper contenta de tenerlos un jueves más aquí en mi canal. Porque ando súper emocionada porque es el primer video del año 2021. Espero que la hayan pasado increíble con sus familias, que se hayan cuidado, que no hayan hecho una reunión muy grande. Y pues, dicho eso, vamos a comenzar con todo este año. Espero traerles cada vez mejor y mejor y mejor contenido. Quiero hacer unos cambios en mi canal, echarle como... Pues siempre le echo muchas ganas, creo yo, ¿verdad? Pero como que echarle aún más ganas. Estoy muy motivada para este año, entonces se vienen cosas buenas, ojalá que sí. No olviden dejar su like si eres nuevo en este canal y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Y pues vamos a comenzar con el unboxing del día de hoy, porque hoy tengo un haul increíble de esta marca que ya he trabajado con ellos, que ustedes ya la conocen, que se llama Saful. Es una marca súper buena, de verdad, tienen una calidad excelente, el envío es de volada. Tienen cosas como bien padres, bien originales, a súper, súper, súper buen precio. Y si no tuvieran buen precio, de todos modos, les traigo mi código de descuento, que les voy a dejar toda la información, los links de las prendas que les muestre, los links de la página y mi código de descuento por si quieren hacer su pedido. De todos modos, en Instagram ya les hice un mini haul como sneak peek de lo que iba a ver hoy. Si vienen de Instagram, comenten, por favor. Y si no me sigues en Instagram aún, te invito a que me sigas en Instagram, porque allá se pone muy, muy bueno el chisme. Entonces, pues, sin más, vamos a comenzar con este haul que está bueno, bueno, buenazo. Vamos a comenzar. Que esta era mi prenda favorita del haul, pero de verdad es que ahora sí me encantó todo. Cuando les digo todo, es todo. Y pues miren, esta es la primer prenda que pedí, es esta chamarra de mezclilla. Es mezclilla, mezclilla, ¿eh? No crean que luego te llegan de qué papel, como luego ya me ha pasado, pero no, aquí sí es mezclilla. Y chéquense, trae un peluchito que obviamente es de, o sea, es falso, no compraría nada que fuera real. Este peluchito se puede quitar y lo puedes convertir en una chamarra de mezclilla normal, sin peluchito. Lo trae aquí en color gris y lo trae en las mangas. Vean esta belleza, o sea, este también se puede quitar. Si se fijan, trae aquí los botoncitos para quitárselo, es quitapón. Está hermosa, esta la pedí en talla chica. Ok, para que se den una idea de cómo se me ve. Y pues ustedes, si son de mi misma complexión, les va a quedar increíble la talla chica. Está padrísima, se los juro que la amé. La amé demasiado. Trae su cierre, el color siento que es muy, muy combinable. Ay, no sé, se los juro que la amé mucho, estoy enamorada, ya la quiero usar y pues vamos a ver cómo se ve. Ah, por cierto, trae aquí bolsa y acá trae otra bolsa. Entonces, pues vamos a ver cómo se ve. Que yo digo que todo es mi favorito, pero de verdad sí, todo es mi favorito, es este abrigo que yo ya le traía un montón de ganas. Yo lo veía y lo veía y lo veía y decía, ay, me lo compro, no me lo compro, me lo compro, no me lo compro, y pues ya me lo compré porque de verdad me encantó. Seguro ustedes ya los han visto en las tiendas, en Zara, en Bershka, pero están carísimos, de verdad carísimos. Por eso también no lo había comprado, porque se me hacía bien caro y sí me daba codo, pero encontré este a buen precio y con el código de descuento que tengo es la oportunidad de adquirirlo. Vean el color, ya saben que este color fue el color de este año. Es oversize, está ligerito, porque eso es bien importante para cuando viajas. En la maleta no te va a pesar mucho, pero está bien calientito, pero ligerito. Los colores están padrísimos. Siento que voy a hacer unos looks perrones, perrones, amigos. Entonces, pues vamos a ver cómo se ve. Thank you.
este otro abriguito, camisa, no sé cómo llamarle. Se me hizo muy vintage, no sé qué piensen ustedes. Está calientitito, o sea, esto y una cobija es lo mismo, es como traer una cobija fashion. Lo amo, se los juro que desde que lo vi en la página dije, wow, lo necesito. La combinación de colores, también muy ligerito, pero muy calientito. También está en oversize, todo lo pedí en talla chica, ¿ok? Para que luego siempre me preguntan talla chica. Los colores están bien de otoño, invierno. No, pues este ya va a ser mi básico de todos los otoños, los inviernos, porque aparte te dura mucho la ropa de esta marca. Se los prometo que yo tengo... Ah, pues ¿se acuerdan? Ahora que me fui a San Miguel Allende, que le subí unas historias con unos bikinis, me preguntaron mucho de, Heidi, ¿de dónde son? También son de esta marca. Entonces, la he probado y sale muy, muy buena. Entonces, vamos a ver cómo se ve. Abrigos, suéteres, sí, o cada video de en estas fechas yo se los digo que soy adicta a comprar este tipo de prendas, porque aparte siento que son muy buenas como inversión, porque de verdad cada año las sacas y las vas renovando y las vas combinando con distintos outfits. Y pues miren esta, que es una cosa hermosa. Lo que sí les tengo que decir de esta es que la vi en la página y yo dije, puse como para ponerla en mi carrito y solo había ya en extra grande. Y dije, no, me vale, yo la uso en extra grande porque originalmente esta es como más torerita. Y dije, me vale, a mí me encanta usar todo en extra grande. Y pues la pedí en extra grande y creo que se ve bien. O sea, de verdad me la jugué, pero me gustó, se ve como oversize y se ve muy padre. Pero igual si a ustedes les gusta y la quieren pedir, yo creo que ya va a haber en talla chica. Está padrísima, miren, trae la borreguita, también falsa. Esta no trae borreguita por dentro, solo como por fuerita. Es de pana, como con estos tribales, no sé si se diga así, panas con tribales. Está bien, bien padre. Esta también con todo te combina, amigos. Y te vas a ver con todo el flow. Vamos a ver cómo se ve. Compré uno negro y le he dado uso rudo, o sea, lo amo. Y vi este y me recordó muchísimo a Blair, a la de la serie de Gossip Girl, que ya saben que amé esa serie. O sea, apenas esta cuarentena la descubrí, lo sé, vivo mil años de atraso, pero amé mucho. Dije, este es todo el look de Blair, o sea, lo amo, ya lo quiero combinar. Pues ya les posteo la foto en Instagram, ya saben, cuando lo use, cuando lo combine. Es esto del tweet, vean, ay no, lo amo. Les digo que esta marca la amo, es sorprendente esta marca. Vamos a ver cómo se ve. Sara, es este tipo de pants, joggers, no sé cómo le digas tú, de vinipiel, tipo imitación de cuero, pero en Sara están bien carísimos de la vida y me daba también codo comprarlos. Y los encontré aquí a súper buen precio y están padrísimos, traen sus bolsas, esos también son talla chica, se ven de buena calidad, se ven muy padres. También puedes hacer, no, ya saben que los pantalones negros son un lienzo en blanco. Eso se escuchó raro, pero te sirve para un chorro de outfits. Entonces, y súper cómodos. Ah, también les explico esto, porque mi hermano me preguntó, ay, ¿no sientes que te asas con ese tipo de material? No, amigos, porque miren, por dentro es como de tela. No sé qué sea esto, si algodón o no sé qué sea,
pero no te estás así achicharrando, no sé. Están padrísimos, están muy cómodos, padrísimos. Vamos a ver cómo se ven. Que yo creo que fue la revelación de este 2020, bueno, del año pasado, fue este, no sé cómo se llama, cuello mangas, no sé, pero la tela está deliciosa. Este también lo había visto en Zara, carísimo, creo que como 900 pesos, 800 pesos por un pedazo de tela, y yo dije, no, y lo vi aquí también y dije, no, pues, yo entré a full y arrasé, les juro que entren y les va a encantar todo. Vean, la tela está suavecísima, no sé qué onda con esta tela, pero está... Oh, porque les voy a contar algo, hace un tiempo yo compré un suéter de tortuga en H&M, pero era de un como material que pica, no sé si les ha pasado, que son suétercitos que hoy te los quitas y ya traes todo el cuello rojo como si te hubieran ahorcado, y pues no está padre. Pero pues bueno, este está buenísimo, comodísimo, y este también lo puedes usar para todo, con vestidos, con este outfit, con todo, y se ve increíble. Y lo pedí en este color porque siento que es un color neutro, te combina con todo, le vamos a dar uso extremo. Entonces vamos a ver cómo se ve. Al fin de el primer video del 2021. Gracias. Si tú sigues aquí viendo mis videos, dándole like, apoyándome en Instagram, te lo agradezco de todo corazón. Como les dije al principio, yo me esfuerzo cada video por darles un buen contenido, por divertirlas, por entretenerlas, por dejarles algo positivo en su día. Entonces pues espero que les haya gustado mucho. Yo los veo el próximo jueves con nuevo video, misma hora, mismo canal. Los quiero mucho.